Bueno, pues eh, pasamos al último ponente tenemos a Francisco Moreno que es director de la transferencia de ciencia y tecnología transferencia Tecnológica de la Fundación Botín una fundación eh, que nos ayuda mucho con muchas cosas y con la que tenemos una relación eh, muy valiosa y que apreciamos mucho gracias Paco por estar aquí y, eh, ¿no te de, de activar el micrófono? Endavant. Eh, muchas gracias por haberme convidado a formar parte de esta Taula Rodona. Es un placer y un honor compartir aquí este espacio y este momento. Amtot vosotros. Es lo único que sé decir. Ya, ya, ya has ganado público, ya. Bueno, eh, he intentado agradeceros muchísimo, sinceramente, que hayáis contado conmigo para este momento. Me gustaría poder, poder hablar todo en, en un idioma que creo que merece la pena escucharlo. Me he enterado de todo, ¿eh? no os penséis que no. Si después no me entero, ya pregunto que me lo traduzcáis. Y al público advertir de algo muy importante, que soy el último, lo cual es una suerte, porque ya prácticamente todo se ha dicho. Y voy a moldar lo que voy a decir a lo que los otros ponentes pues, han dicho. que… Y insisto, es que yo creo que prácticamente todo lo que hay un poco que apuntar para generar un debate, que yo creo que es lo que se trata, y, y vais a agradecer que sea breve. Y además también tenéis mucha suerte, porque he podido pinchar un vídeo que traía, que pensaba que no iba a funcionar, y me voy a ahorrar dos diapositivas. Y además voy a tratar de ceñirme mucho a la presentación, de tal manera de que no me enrollo, que soy muy dado a, a irme por los cerros de Uveda. Dicho esto, yo me gustaría que os fuerais solamente con un concepto. Ah, por cierto, tenéis también suerte, porque ni os voy a hacer recomendaciones ni, ni os voy a provocar. Simplemente voy a hablar de mi experiencia, que ya han provocado bastante, y me imagino que luego en el debate pues, eh, la experiencia, que, poca o mucha que tengamos, pues, os puede valer de algo. También una salvedad con respecto a lo que voy a escuchar aquí, que tiene un sesgo tremendo, primero de dimensión, porque somos pequeños, y segundo, porque solo trabajamos en un ámbito de conocimiento. Esto es una universidad, por tanto, tenéis una universidad amplia. Solo nos ceñimos a lo que sería ciencias de la vida, salud, biopun, algo así, ¿no? Entonces, en primer paso, me gustaría que… Siempre empiezo con la misma diapositiva, ¿eh? cualquier charla que dé, que es un poco esta. Sinceramente, porque si hablamos de transferencia de conocimiento, que es de lo que va un poco esto inicialmente… Es forzoso que dos mundos se entiendan y que no haya una cita a ciegas. Yo creo que es muy importante... Yo la modulo, cada vez que la cuento, la cuento de una manera distinta. Y hoy, como se ha hablado de muchas cosas, pues la voy a contar de una manera distinta. Yo creo que es importante que la academia haga unos deberes previos antes de acudir a una cita con una empresa. Y el deber previo no es conocer a la empresa, sino conocerse a sí mismo. Conocer sus capacidades. Y después... Conocer su entorno y tratar de adaptar sus capacidades al entorno. El entorno es la empresa, ¿no? O la empresa que haya. Hombre, la verdad es que no somos muy afortunados porque eh, ni en Cataluña, que la verdad es que destaca por, por, por su tejido empresarial, pues tampoco existe mucho tejido empresarial. Desde luego el entorno es limitado. Todo este tipo de, de cosas que se han hablado hoy pues van a venir muy influenciadas porque el contexto no es un contexto. Pues maravilloso. No va a haber muchas posibilidades de cita, pero digamos que se puede. Si uno hace sus deberes primero, se conoce a sí mismo y hace un esfuerzo por conocer a quien está en el entorno en el cual se quiere relacionar, pues es más fácil después entenderse. Todos los programas que desde la Fundación Botín, os voy a pasar muy deprisa, eh, a la velocidad del rayo, hemos desarrollado van orientados a eso. De un lado, a provocar cambios dentro de las personas que trabajan en las instituciones para que se conozcan mejor a sí mismos y de alguna manera puedan contribuir a que este tipo de relaciones sean más fructíferas. Y después tenemos otros programas pues, que van orientados a apoyar a las instituciones para que puedan relacionarse, entendemos, de una manera no más eficaz que ya lo hacen todo lo bien que pueden, mejor más eficiente con el entorno y en ese tipo de, de relaciones. Desde luego, sin la relación entre la academia y la sociedad. Como parte de la sociedad, las empresas. Yo voy más allá siempre. Voy a la sociedad en su contexto general. Es imposible que ocurra esto de, de la transferencia del conocimiento. Y tampoco estoy de acuerdo con el término. Al final, mi único las conclusiones que os presentaré veréis cómo pienso, ¿no? Sobre esto, bueno, ya Cristo mío es que encima tengo diapositivas en, en, en y lo siento de verdad, pero he tratado de simplemente resaltar cosas. Eh, Mientras podéis ir leyendo, porque no voy a contar la diapositiva, simplemente os quiero decir que la Fundación Botín, para los que no la conozcáis, pues es una fundación privada, es patrimonial, pertenece a la familia Botín, es una fundación que tradicionalmente lo que, lo que persigue es el desarrollo social y no concibe el, el, nada más que la inversión con fines sociales, ¿no? Y lo que vamos haciendo en los últimos diez años, pues hemos invertido en una cifra en torno a unos 300 millones de, de euros, que es modesta comparada con otras fundaciones de contexto social, por ejemplo, la social de la Caixa y compañía, pues claro que ofrecen inversiones mucho mayor dimensión. inversión. Nosotros somos una familia, no somos una empresa ni pertenecemos a una empresa. También somos una fundación que, aunque estamos a nuestro 50 aniversario y inicialmente nacimos con una voluntad muy local, muy de provocar este tipo de desarrollo social en un entorno que era Cantabria, pues ahora operamos en España, en, toda la, en todo su territorio, en Cataluña especialmente, en los ámbitos de ciencia, porque es donde la ciencia de calidad en el área en la cual trabajamos principalmente se desarrolla, y, pero también lo hacemos con América Latina, en otros programas, con Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea. También es muy importante que sepáis que hay un. Algo que nos, nos, nos truena, ¿no? que aquí yo creo que no sé si ha salido, pero creo que sí. ¿no? Es que no basta con que tratemos nosotros de hacer las cosas bien. Esto es un paradigma nuevo de las, del tercer sector, de las fundaciones, ¿no? sino que es muy importante eh, no hacerlo bien, sino además eh, saber cuán bien lo hacemos. Es decir, estamos obsesionados con medir qué es, eh, qué es lo que hacemos bien y cómo y cuánto. Y eso nos ha llevado pues, a una serie de, de reflexiones que luego compartiré con vosotros. Los dos programas que os comentaba son muy simples. El primero, y ahí está el protagonista, es la persona, es el investigador. El investigador enamorado de nosotros, porque si no se enamora de nosotros a través de un proceso de confianza, pues no funcionará. Lo único que persigue este programa es introducir el concepto de, o de la filosofía de la transferencia de conocimiento, de la orientación. De la investigación dentro del laboratorio, eh, no tratando de que el investigador cambie eh, su forma de hacer ciencia, que es lo que sabe hacer, sino de suplementar o complementar todo aquello que es necesario para que esos resultados puedan ser evaluados con otros criterios que no sean científicos. Esto dicho ahora pues suena como muy moderno, ¿no? Del tiempo. Dicho hace diez años era casi escandaloso. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Este programa, hemos invertimos, invertido más de 40 millones de euros en, en este programa. Hemos colaborado con 27 investigadores y los resultados los vais a ver. Creo que es, es el programa que más me gusta de los que llevamos en el área de ciencia. Esto me lo salto porque como luego tengo a funcionar el vídeo, pues veis los resultados. El siguiente programa es un programa que le hemos puesto un nombre que se llama Mind the Gap. Nada original, como sabéis, no solamente por el Metro de Londres, sino porque hay un programa ya histórico en las universidades americanas que lo trata. Y es un programa que lo que persigue es apoyar a las instituciones. Apoyar a las instituciones para que puedan cubrir ese gap que existe antes del Valle de la Muerte. Aquí alguien ha mencionado Valle de la Muerte y es que hay gente que se muere antes de llegar al Valle de la Muerte. O sea. Entonces, es bastante frecuente que en el mundo académico pues muchos proyectos no lleguen a alcanzar ni siquiera el nivel de madurez suficiente para despertar el interés de un inversor o de un grupo empresarial. Mind the Gap no es capital presemilla, es capital para transferencia tecnológica, es como lo llama el MIT, es como los americanos llaman ese tipo de capital, es un capital que lo aporta muy poca gente. En España explico que somos de los muy poquitos. Ahora la Caixa acaba de lanzar un programa interesantísimo en esta línea, es como un Mind the Gap a lo bestia, por la expresión, realmente con una dotación económica importantísima de 15 millones de euros al año y hago publicidad de ello porque creo que toca que hacerlo. Enrique, aparte de un buen amigo, bueno, es que le respeto mucho, creo que ha hecho un programa magnífico, y van a financiar proyectos encima, por encima de lo que hacemos nosotros y con un complemento que es necesario que os hablaré después, porque yo creo que la idea y el dinero no es suficiente para hacer lo que estamos hablando. Hace falta un paquete de valor. Esto es Gap. también me lo salto. Y entonces ahora, como funciona el vídeo, lo que os voy a poner es muy breve, pero resume. ...los resultados de lo que hemos hecho con esos recursos durante diez años. Y son resultados modestos, pero a mí no me importa presentarlos, estoy muy orgulloso de ellos. Luego podemos, si queréis, debatir. Si funciona todo, que creo que funcionaba, ahora esto hará un link a Internet, estamos en un sitio de tecnologías y seguro que va a funcionar. Eso no es una garantía. Pero... Mira, funciona, funciona. Esto ha he hecho que lo ponga ahora en grande. <laughs> Espero que el sonido no esté muy fuerte y no nos quedemos atronados. Puesto esto. Estas son las claves, no hay más que estas, del éxito de nuestro modelo. Y como conclusiones, para acabar rápido, deciros que nosotros hemos aprendido, no sé si es generalizable, pero hemos aprendido que el binomio de la idea y la financiación para desarrollarla en un entorno académico no es suficiente, no es suficiente para llegar al mercado. Se requiere un paquete de valor añadido que es gestión, gestión de otro tipo. Eh, creemos que es, es lo que en el mundo financiero la gente que presta dinero, desde los fondos de Venture Capital, lo se llama eh, eh, coverage o acompañamiento, no es porque no se fíen de lo que se va a hacer con su dinero, sino porque entienden que cuando una idea viene de un mundo académico, el equipo emprendedor no necesariamente va a estar preparado para cometer el trabajo que se pretende. Por consiguiente, le dotan de todas aquellas carencias, complementos, por tanto, que son necesarios para desarrollar un proyecto empresarial en cada momento, que es distinto. Por tanto, este acompañamiento varía en función del tiempo del proyecto. Es fundamental. Otro aspecto que, queremos, que quiero resaltar, que creo que es muy importante a la hora de abordar cualquier proceso de esta naturaleza en cualquier entorno universitario, centro público de investigación, en nuestra propia fundación, es que hay que tener al intercambio y no la transferencia de conocimiento. También se ha apuntado de alguna manera. Eh, hablando de transferencia de un lado para otro, yo creo que es que hay que intercambiar el conocimiento. Las empresas, algunas empresas, ha mencionado el sector farmacéutico, nosotros quizás es al sector que más, bueno, al único, único que conocemos, pues eh, tienden a hacerlo. No lo hacen aquí, bueno, ya lo harán, entender que el conocimiento que se genera en España es un conocimiento de altísima calidad, de indiscutible calidad, y vendrán, vendrán a por él, de hecho están viniendo. También ocurre otra cosa muy curiosa, es que no hay tanto conocimiento en el mundo, como se piensa uno, y realmente el conocimiento de calidad lo buscan activamente. A nosotros nos llaman proveedores de deal flow, los de los fondos de inversión. Pero bueno, pues será porque hay posibilidades de deal, ¿no? Porque si no, no habría flow. Entonces, es muy importante empezar a cambiar un poco el chip, no tanto pensar en, sino intercambiar, en trabajar, no digo en marcos de open innovation y cosas que también, sino pensar que todo el mundo tiene algo que ofrecer. Y que el proceso de transferencia tecnológica se ha mencionado aquí cosas que no es espontáneo, que requiere un esfuerzo, claro. Y por cierto, que todo el mundo tiene que ganar con ello. Es muy importante que todo el mundo gane, no que solamente gane uno o otros. ¿no? Y por último, y súper sencillo, de verdad hay que prestar una tremenda atención a todos aquellos detalles que aparentemente son insignificantes. No irnos a las grandes eh, cosas, porque las soluciones pueden venir por los pequeños detalles. Yo mmm, quiero concluir con algo que no es mío, que lo he visto en una presentación hace cuatro días y me ha gustado mucho y os lo voy a poner. Y es que si uno se cree lo que hace, es capaz casi de conseguir cualquier cosa, siempre se dice, ¿no? Y fijaros los pequeños detalles, los pequeños cambios los que pueden contribuir, y es que cambiando una letra, solo una letra, la palabra creer, pues en castellano obtenemos la palabra crear. Lamentablemente la quería traer, pero no había manera, no he encontrado <laughs> manera de hacerlo. Y, y, en, y además, eh, si hay algún investigador pues del área de la biología, que sí que los hay en esta sala, pues, eh, pues saben que pequeños cambios en nuestro genoma pues conducen a, a grandes modificaciones, que pueden eh, ser malas o buenas. ¿no? Yo creo que no estamos en una época de, de cambiar, de decir, vamos a cambiarlo todo. ¿no? A lo mejor es una época de reformas. Cuando no hay tanto dinero, pues uno reforma su casa en vez de cambiarse de casa. Y las reformas también contribuyen a cambios. Pues muchas gracias, no tengo nada más que decirles, todo lo demás ya se ha dicho. Muchas gracias Francisco, creo que eres demasiado modesto. Aquí ciertamente abandonamos mucho en lo que estáis haciendo y esperamos seguir contando con vuestro apoyo mucho tiempo.